Definitivamente nuestro país es un país muy especial, único. En República Dominicana los políticos no le ponen la mano a lo ajeno. Eso de la pastora es para salvar las almas en pena. He llegado a esta conclusión, porque recuerden ustedes que si decenas de jóvenes no se tiran a la Plaza de la Bandera y se empieza a presionar públicamente para que se investigue el origen de ciertas fortunas, no se hubiese movido la acción, el Ministerio Público. Uno ve el listado de las personas que han desfilado, han sido llamados a declarar ante la Procuraduría, ante el Ministerio Público, sobre el origen de todos estos millones que exhiben. Y podemos concluir que ni un 5, es más, ni un 4% de todos los que han sido interrogados ha quedado preso. Es que aquí no pasa nada. Es que aquí todo el mundo es honesto. ¿O es que estamos frente a un nuevo show mediático? Como siempre, el tiempo tiene la última palabra.